Desde Apatzingán, Michoacán, TV5. ¿Qué diferencia tan grande, verdad? Gracias a Dios, digo yo, los que profesamos alguna religión, gracias a Dios que cada lugar, cada pueblo tenga su propia comida, tenga sus tradiciones, y que en la mayoría de estas marcan una gran diferencia de gustos, una gran diferencia de condimentos, una gran diferencia de todo lo que le puede ofrecer uno a su misma gente de su pueblo. Y yo iniciaría este siguiente bloque preguntándote cuál es tu opinión respecto a que, como ya lo dije, cada quien tenga localmente su comida tradicional. Mira, es bien importante en cada pueblo, cada región, en cada localidad, tenemos comidas típicas que se han llevado a través de cientos de años como una tradición, ¿sí? Nada más para darte un ejemplo, China tiene más de 95,000 diferentes variedades de comida. México tiene 64,720. Y eso sin contar la regionalización, que en cocina le llamamos nosotros, al hecho de que, por ejemplo, aquí hacen la morisqueta con chile verde y en Tepalcatepec te la hacen con queso, ¿sí? O te la hacen con crema o con diferentes, es diferente el sabor. ¿Y qué es lo bonito que a Paola y a nosotros nos encanta? Es como tener de un sabor, como ella lo dice, sacar un sabor completamente diferente, ¿sí? Nada más imagínate como experiencia, ¿sí? Hacer una morisqueta con caldo de iguana, que es tradicional aquí en la región, los caldos de iguana. O hacerla de huilota, o hacerla de aves de regionales, ¿sí? ¿Qué es lo que nos apasiona? Primero, probamos en diferentes regiones. Tú vas a una morisqueta, por ejemplo, al Aguate, ¿sí? Pero vas a otro lugar, a otra colonia, a otro barrio. Y cambia el sabor, le ponen un poquito diferente, una vez más picosas, otras veces no tan picosas. Entonces, esas personas que vamos a eso, es por el paladar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros como chef? Conjugar sabores, aromas, especies, ¿sí? Para crear en el paladar algo exquisito. Y yo siento que lo has probado. Comida gourmet se llama la comida que cuando la pruebas una sola vez, tus glándulas salivales se sueltan constantemente. Tú terminas de comer y todavía te queda el sabor aquí y quieres comer más. Es como las Sabritas, que no puedes comer solo una. El trabajo de nosotros es ese, crear comida de ese tipo. Pero es una larga carrera, es una larga experiencia. Yo estoy orgulloso de ver que otra apatzinguense también aquí intente irse a foros internacionales, porque es donde se foguea uno, es donde aprende uno, es donde tienes fracasos, pero lo más importante es, de cada fracaso es un aprendizaje, y ese aprendizaje la va a hacer una experta. Yo quisiera verla unos años más ya como Master Chef a su joven edad, pero más que nada los michoacanos tenemos que impulsar a la juventud como a ella, estar cerca de ella, darle consejos, introducirla al mundo de la cocina internacional, y yo te aseguro que vamos a poner en alto el nombre de Apatzingán, tanto como lo han hecho otros héroes de esta región, que han hecho un esfuerzo por crear de Apatzingán un lugar popular, un lugar donde no todo es malo, sino al contrario, tenemos muchísimos, muchísimos talentos. Claro. Y Paola es uno de ellos. Claro, decía mi abuela materna que cada que crezcas, cada que vayas viviendo un día más, te vas a ir dando cuenta que vas a encontrar cosas que jamás habías visto en tu vida. Y yo digo que es una especie de parábola que tiene
un sentido de lógica, porque pues claro, vamos creciendo y vamos viendo cosas que no vimos de niños, ¿sí? Y a mí me sorprende ahorita el que dije que la morisqueta con caldo de iguana, pero yo respeto lo que decía, así es que voy a quedarme con que sigo insistiendo en que la morisqueta, yo creo que tenemos que hacer una reunión extra, los tres, para definir exactamente de qué estamos hablando, porque mientras que Nueva Italia y Parácuro y Apaxingán y Tepalcatepec y Buenavista se disputan la receta de la morisqueta, yo pienso que ninguno de los cuatro son los dueños de esa originalidad, sí, pero será en el otro tiempo, en otro lugar y como tema principal ese, sí. Así que por lo pronto estoy con esta cámara, olvídense que la morisqueta sea de nosotros, en serio, se van a enojar conmigo, pero yo luego les voy a decir con documentos, les voy a decir con pruebas por qué es el origen realmente de la morisqueta, pero será ya pues en otro tiempo. A ver, dime, Paola, decides ya entrar de lleno a esta carrera. Te pregunto, ¿cuántos años son de carrera? De carrera son 4 años y medio, ya estoy por terminar mi carrera, estoy en el 9.º semestre y ahorita en diciembre me gradúo, pero son más que de carrera, como tú dices, son experiencias, como mencionaba el chef, y en esos 4 años tuve la valiosísima oportunidad de poder ir, me fui a Francia, me fui a trabajar a Cancún, me vine a trabajar a Morelia, trabajé en el DF, trabajé en distintos lugares donde uno puede adquirir nuevos conocimientos, y dentro de esos lugares hay gente que ha trabajado en muchísimos otros lugares más. Entonces, de esto se trata este círculo o este ámbito culinario, de no quedarse nosotros o no quedarnos cada quien con lo que sabemos o lo que yo sé, por ejemplo, de acá de Apatzingán o de Michoacán, sino de lo que yo sé poderlo compartir con el resto de las personas que conozco y que ellos lo compartan con otros, y de eso se trata. Por eso hay libros de cocina, por eso hay programas en la tele, porque el chiste es que hacer que la gente, como te mencioné hace ratito, valore lo que estamos haciendo y valore estas recetas. Y yo difiero un poquito el hecho de que hay que estandarizar, como por ejemplo decías ahorita lo de la morisqueta. Para mí es lo padrísimo que acá en Apatzingán lo hagamos de una forma, que en Morelia lo hagan de otra forma, que en Tepeque lo hagan de otra forma, porque así nos damos cuenta de, a lo mejor, no sé, los jitomates acá son diferentes, los de Morelia son diferentes, la gente, el sazón, influye muchísimo también hasta el ánimo en el que estés haciendo las cosas. Entonces yo me ay, de veras. ¿Y sabes con qué? Así fue con lo que dije, órale, ¿qué está pasando acá? A mí me encantan las enchiladas de aquí, por ejemplo, y cuando me fui a vivir a Morelia, ahí hacen las enchiladas de una manera completamente diferente y están deliciosas también. Y estamos a 2 horas de distancia, y en 2 horas de distancia hacen unas enchiladas completamente diferentes. La diferencia. Pero esa está bien padre, ¿sabes? Porque puedo venir acá y sé que acá me van a hacer unas enchiladas deliciosas, y puedo estar allá y son otras enchiladas, pero también están buenísimas. Y el compartir estas recetas y el compartir ingredientes, compartir conocimientos, es lo que nos llena y es lo que hace de la gastronomía mexicana lo que es. Es un conjunto de las vivencias de todos los mexicanos, de las tradiciones de hace miles de años, porque tenemos todavía pues vestigios de la cocina prehispánica todavía en nuestra cocina. Entonces, para mí esta riqueza gastronómica que somos, México junto con China y junto con Francia, son las únicas 3 cocinas que son reconocidas como patrimonio intangible de la humanidad. Entonces, hay que estar bien orgullosos de eso, sí, hay que estar pues con la frente bien en alto de que Michoacán es una de las regiones en la República Mexicana que tiene unas recetas y tiene una gran variedad de ingredientes y preparaciones que son reconocidas en México y el mundo también. Buena información. Cuéntame, ¿es cara la carrera? Sí, es, en mi caso, en mi escuela, es algo muy caro, y es caro no tanto por la carrera en sí, sino porque obviamente utilizas ingredientes de muchísimos lugares. ¿No los pone la escuela? Sí, obvio sí. Lo pone la escuela, pero uno lo paga dentro de la colegiatura, entonces es por eso que es caro. Gracias a muchas cosas y el destino y el apoyo de mi mamá, logré contar con una beca del 80% en mi carrera. Fíjate, qué bueno. Desde el primer semestre, sí. Y qué bueno. Y gracias a esta beca es que pude haber terminado mi carrera, porque yo creo que sin ella ni siquiera pude haber entrado a la escuela. ¿Cómo? Sí, porque pues es una carrera muy, muy, muy cara. Pero, pues es que yo creo, o para mí es ilógico que la gente que está en mi escuela, hay gente con mucho dinero,
y pague la colegiatura completa, si puedes pedir una beca, y es facilísimo mantener esa beca, porque si mantienes el promedio significa que lo que estás haciendo te apasiona y te gusta. Entonces para mí es claro que puedo mantener arriba de 95 de 100 porque estoy haciendo lo que me gusta y estoy haciendo lo que me nace y lo que me apasiona hacer. Entonces no me va a pesar echarle un poquito más de ganas para leer otros más de libros, para ser un poquito mejor que las demás personas dentro de la carrera, para poder tener la beca o para poder mantener y para poder seguir con mi carrera. Te felicito en ese sentido. Muchísimas gracias. Sí, te felicito. A ver, decías tú, hacer las cosas con amor, hablaban de la diferencia, Paola, de un jitomate de un lugar a otro, es cierto todo. Tienes que ponerle todo el cariño, toda la vibra buena, no la negativa, a un platillo que estés elaborando. Tienes que ponerle esas ganas, porque si haces con ganas ese platillo, te le va a dar el sabor que ustedes están buscando. Mira, Paola puso la palabra correcta. Es pasión. No es nada más el gusto, es la pasión por el gusto, por el sabor. Porque si no tienes pasión por las cosas, pues ella misma lo menciona, si andas de un mal humor, oye, te van a dar un molcajete que no te lo vas a aguantar porque te lo vas a pasar en el baño. Ya entiendo por qué a veces. Entonces, cuando mi mujer anda de mal humor, sí, no me sabe igual. Entonces, ¿sí? Cuenta mucho el estado de ánimo, la pasión, el gusto, pero yo creo que las cosas en el mundo que has visto tú que han revolucionado se han hecho con pasión, con esfuerzo, con dedicación. Es muy cara la carrera, pero te voy a decir una cosa, a la larga, es una de las carreras más hermosas, las mejor pagadas. Nada más para darte un ejemplo del MasterChef de la Reina Isabel, ¿sí? Gana $500,000 de libras esterlinas al mes. El chef del presidente de Estados Unidos gana $1,500,000 de dólares mensuales. O sea, es una carrera, si ves en los periódicos a nivel nacional y a nivel internacional, solicitan chefs en todos lados, porque a cualquier lugar que vayas tú, ya sea turístico, una ciudad chica, una ciudad grande, hay cientos de miles de restaurantes, y todos los restaurantes tienen algo en especial, pero aquel restaurante que triunfa no se debe más que a una cosa: la pasión del chef por crear comidas diferentes, por crear sabores diferentes, porque la gente vaya y deguste algo que nunca ha probado. Y esa es la pasión. Esa es la pasión por la cocina. Y Paola tiene esa pasión. A la edad que tiene, bueno, yo no la tuve a su edad. Yo la tuve ya más edad. Pero me siento orgulloso de verla, que realmente está por lo que ella quiere. Y además, le van a pagar por hacer lo que realmente le guste. Y por eso lo que es sea, satisfacción hacerlo. Así es. Vámonos al otro corte. Nos vamos ya al final con el que sigue. No le vaya a cortar, continúe con nosotros. Y viene en la parte final, yo creo que lo más interesante, al menos para mí. Desde Apatzingán, Michoacán, TV5. ¿Terminaste la secundaria? Forma parte de la segunda generación de la nueva Policía Michoacán. Convocatoria abierta para mujeres y hombres. Informes, Dirección de Seguridad Pública de tu municipio o al 316-2260. Y 01800-890-6195. Intégrate. Michoacán está en ti. Porque te queremos estudiando. Programa Beca Futuro. Consulta los resultados a partir del 15 de noviembre en www.becafuturo.mx. Michoacán está en ti, Gobierno del Estado. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste que la música contaba tu historia? El sonido emociona al cuerpo, hace vibrar la piel. ¿Recuerdas lo que sentiste? Del 11 al 27 de noviembre, Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Vuelve a sentir. Thank you.
Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. ¿Esto te parece riesgoso? Cuando andas en moto sin usar casco, estás haciendo exactamente lo mismo. Estás atentando contra tu vida. Evita comportamientos riesgosos. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Michoacán está en ti. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Michoacán está en ti. Avanza la modernización de la capital michoacana. Hoy cuenta con concreto hidráulico y están abiertos a la circulación vial 2 de 3 carriles de los tramos entre Raza Maya, Eder Soto Fierro y entre las calles de Granada y la Vallisoletana. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. En Michoacán cuidamos tu salud y la de toda tu familia. Atención médica gratuita y más, hospital y medicina. Las cirugías, el seguro popular es para ti. El seguro popular es para ti. Afíliate o reafíliate ya. Es fácil y gratis. Acude a tu módulo más cercano. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Michoacán está en ti. Alzo la voz contra la violencia de género. Yo por ellas asumo las tareas domésticas por igual. Yo por ellas promuevo la igualdad salarial. Yo por ellas, porque es responsabilidad de todos garantizar el derecho a mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Yo por ellas. Yo por ellas. Yo por ellas. Campaña para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Michoacán está en ti. En Michoacán vive el ciclo mágico de la mariposa monarca. Disfruta una extraordinaria experiencia y la belleza de este espectáculo natural de noviembre a marzo. Asómbrate y maravíllate en los santuarios más grandes del mundo. Michoacán, el alma de México. Por su óptimo cuidado del medio ambiente y la protección de recursos naturales, el puerto de Lázaro Cárdenas fue certificado como Puerto Verde, reconocimiento entregado por la Asociación Americana de Autoridades Portuarias a través de la Ecoports. El puerto de Lázaro Cárdenas es clave para el desarrollo económico del